Entro con ellos, entro de gerente comercial en León y me fue muy bien porque manejaban una técnica spin que yo manejo en el mundo de la hotelería. Entonces fue muy fácil migrar a eso. ¿Qué es la técnica spin? Cuéntanos. Es un manejo de objeción, situación, implicación, situación, problema, implicación, necesidad. No es para vender per se, pero es para tener la información más realista de lo que él está buscando y entender que la necesidad o el problema que trae es ese y no otras cosas. Entonces sirve muchísimo y esta era la manera en la que se vendía en Omex, por eso llegó a ser, creo que la tercera más grande Sí, del sí, país. sí. Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Oigan, y me encanta poder presentar a nuestro invitado de hoy, que tengo mucho tiempo siguiéndolo, admirándolo, y hoy por fin está aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Jorge Torres Landa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Yo también tenía muchas ganas de venir aquí contigo. Muchas Nuestras gracias. agendas son bastante complicadas, pero se dio y creo que va a ser bastante interesante la plática. Te he visto en algunas entrevistas justo que hablas de una revolución. No digo, la estamos viendo con o viviendo con la inteligencia artificial y con todos los softwares y tal, pero ¿cómo está incidiendo este 2024 en la industria inmobiliaria, esta revolución inmobiliaria, ¿no? Mira, fui a Sevilla, en España, a la universidad, hubo un simposio ahí de inteligencia artificial y hicimos una prueba. Entonces me mandaron un QR para ir a ver un departamento, un piso, ¿no? Llego con el QR, se abre la puerta, me recibe en un espejo una señorita que es un video de inteligencia artificial, o sea, Wow. una chava que me explica todo con hacia dónde caminaras. Todos los espejos aparecía esta monita y te iba explicando dos o tres cosas. Cuando sales, como si salieras de la tienda esta de Amazon Shop o eso, Sí. sales, ¡pum!, inmediatamente en tu teléfono te llega toda la información que te acaban de decir más o menos con sus descripciones y le dices una cita para ver o al arquitecto o al abogado O para o al comprar. financiero o para comprar. O sea, si ya no tienes dudas, pero ya no es con el intermediario que te va a decir, esto es una cocina, aquí abajo hay un jardín, y mira qué bonito, yo lo compraría, porque a mí me gusta mucho. No, 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 no. O sea, te dan una información de datos muy fuertes, con un storytelling bastante interesante, y luego Cual si te lo sales estuviera y ya explicando una tienes, persona, como si te lo estuvieras explicando a una persona. pero sin errores y sin falta de datos. Exacto. Pero, a ver, por eso sí te ponen que puedas tener una cita con una persona, Por si porque al quieres. final es una compra bastante importante. Que quieres saber a quién le vas a echar la culpa, no, no vas a llegar a pegarle al espejo o a demandar al espejo. Entonces, si te dice, oye, ¿quieres conocer al dueño? Te hacemos una cita, o sea, agenda. ¿Quieres conocer al arquitecto que hizo esto? O sea, agenda. ¿Tu tema es fiscal? Te agendo con el fiscal. Entonces, eso es una revolución. Eso no es un cambio. Eso no es una mejora. Eso es una revolución. Y viene para acá. Y no estoy hablando solamente del cambio para el asesor. O sea, el arquitecto, el decorador, la data, los estudios. Hoy Total. agarro yo el estudio de mercado del que tú me digas y lo subo a varias plataformas que están unidas a ChatGPT y hacen estadística y me marca una cantidad de errores Sí. que les debería dar pena. Mejor que lo haga ChatGPT, Y no porque ellos lo hagan mal, es que ya lo dejaron de supervisar. ¿ya? Ya lo Exacto. hicieron de manera automática. Sí. Ya nomás le dan clic al Ni el Excel. banco lo supervisa. Si viene por los top 5 de estudios de mercado, nomás ven el resumen y las conclusiones. Todo lo demás no lo revisa. No hay una validación de datos. Sí, claro, pues ya tenemos esa credibilidad. Entonces, pues lo Correcto. mismo que con los dinosaurios, renovarse o morir. Correcto. ¿Cómo estás ahora tú ayudando a los emprendedores? ¿Das seminarios? ¿Qué estás haciendo? Mira, yo Perdón. me gusta Perdón, perdón, adelante. meter y hacer alianzas con los que saben del tema. Entonces, me involucré con la academia. Estoy ahorita, acabamos de arrancar la primera generación de un diplomado inmobiliario súper profesional con la Universidad de Anáhuac. Pero tú conoces al rector Luis Alverde, Sí. estuvo conmigo en el IPADE y en una plática así de, oye, necesito tu ayuda, oye, pues yo también, oye, pues ¿cómo le hacemos? Oye, pum, y creamos un diplomado inmobiliario. Ahorita ya estoy también haciéndolo con la UNAM. Una licenciatura, y Padrísimo. para que la academia
profesionalice esa parte para ya después nosotros que hagan sus prácticas de otra manera. Mira, la industria lo hace muy bien. Se acerca GE, se acercan esas grandes marcas con las universidades técnicas y les dicen, oye, yo necesito tal y cual característica de los ingenieros que salgan contigo o de los técnicos que salgan contigo. Esto es lo que yo quiero. No se ponen a hacerlo ellos. Les dicen, hazlo tú, me lo mandas y yo lo contrato. ¿Cuál es el temario? ¿Cuáles son las asignaturas más innovadoras o distintas a las que había? Bueno, hay un tema de inteligencia artificial y de cosas de blockchain y todo eso para entenderlo mucho mejor. Claro. Tiene una connotación comercial porque tú y yo sabemos que toda la parte técnica informativa es suplible. Tú contratas a una persona correcta que lo haga. Exacto. Tienes que entenderla. Pero creo que la base principal es que estamos enseñando a pequeños constructores, pequeños desarrolladores, arquitectos o inmobiliarias pequeñitas a comunicarlo bien, a entender la diferencia entre tu producto y la percepción de valor que puede obtener el mercado. Y para allá va ese diplomado. Se me hace que está bastante interesante. Yo mañana voy a clases porque otra de las cosas que le dije es yo no puedo recomendar algo y venderlo tanto si yo no lo estoy tomando. Entonces yo me voy, me meto a las clases con ellos. A veces molesto demasiado al profesor, pero ahí andamos jugando con eso. Voy a tener que inscribirme, mi querido. Ah, bueno, porque yo sé que tú a mí me vas a comprometer en varias cosas y además vamos a estar pronto en un evento juntos. Sí. Pero me encantaría que fueras a una clase porque una de las cosas interesantes que tenemos es que va a haber días de invitados especiales en donde van a llegar a contar su historia, lo que están haciendo. A mí se me hace muy interesante lo que hiciste en Tulum, lo que estás haciendo por ahí. Y me interesan más las broncas que has tenido que el gran éxito, porque sí. El gran éxito se oye muy bonito. Contamos pero siempre no el éxito fue, o es por lo que nos reconoce. No es educativo. Pues, se oye muy padre, pero no deja un mensaje educativo. Y las broncas sí. Y sé que, porque todas las hemos tenido, que tienes varias. Totalmente. Oye, a ver, ¿y a quién no le pasa si no está en este lado oscuro de la industria? El otro día me invitaron a contar la historia de terror, justamente por ahí en una revista. Me dijeron, quiero que nos cuentes su historia de terror. Y dije, regularmente me preguntan por las de éxito, pero qué bien que nos cuenten por la de terror. Y a ver, hago el compromiso público, cuenta con ello. Ya me han invitado por ahí algún diplomado de la Náhuac a compartir y con mucho gusto. Sí. Y aquí vamos a colgar el link a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Bueno, pues entren a las redes sociales de Jorge Torres Landa. Jorge Torres Landa, se escribe separado Torres Landa y así me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, pues en todas, ¿no? TikTok. Sí, y ahí pregúntele a Jorge Torres Landa o a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, pero también recuerde que si está en el radio nos puede escuchar a través del podcast en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y verlo, porque además las imágenes están padrísimas. Puede vernos también en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en YouTube. Bueno, oigan, pues hablando de historias de éxito, yo siempre que tengo un invitado de tu nivel, le pregunto esta historia de éxito, ¿cómo? Porque no surgiste o naciste siendo el gran desarrollador que eres. Cuéntanos un poco tu historia, por favor. ¿Cómo nace Jorge Torres Landa en la industria inmobiliaria? Yo vengo del mundo del turismo. Yo estudié administración de empresas turísticas. Y me fui a vivir y a trabajar en eso. Me fui a Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Cancún, toda esa zona. Abrí agencias de viajes para el grupo en Europa y me entrenaron muy bien. A mí me tocó la época de los tiempos compartidos en donde si se sentaba alguien ahí al lado tuyo no había manera que se fuera. O sea, le ibas a vender. Uy, ya no hay tantos canales. ¿No? Ya no existe, el modelo cambió. Ahora lo manejan de una manera distinta. Pero bueno, te puedo decir que a mi esposa le choca porque cada vez que voy y yo siento que hay algo como novedoso, voy y me meto. Y entonces todo el día me dicen, no, otra vez, no, sí, vente, vamos, porque me gusta aprender lo que están haciendo. Claro. Ya sé cómo zafarme, porque si no, no te dejan salir. Se me olvidó la tarjeta de crédito. Entonces ya sé cómo zafarme. No, tenías que mostrarla primero. Ah, yeah. Pero les digo quién soy, qué hago, a qué me dedico, y me dicen, bye, ¿no? Sí. Y ya con eso. Bueno, entonces vengo de ese mundo. Cuando ya regreso, como tú sabes, mi familia ha estado metida en el tema inmobiliario desde hace muchísimo tiempo, pero yo nunca he hecho nada con ellos. Yo me fui por otro lado, yo me metí a trabajar con los motos. Al turismo. Trabajé, bueno, pero cuando regreso, entré a trabajar con el tío Richie en Yusacel. Y ahí aprendí de todo. Fíjate. Tuve buenos jefes y unos mendigos que me enseñaron muchas cosas. Pero le vendí una flotilla enorme de teléfonos cuando la competencia era Nextel, uh-huh, a Omex.
como Julián y Nicolás y Taki y todos ellos. Claro. Estaba Renan Buccelli en ese momento de director comercial y pues me terminaron contratando. Entro con ellos, entro de gerente comercial en León y me fue muy bien porque manejaban una técnica spin que yo manejo en el mundo de la hotelería. Entonces fue muy fácil migrar a eso. ¿Qué es la técnica spin? Cuéntanos. Es un manejo de objeción, situación, implicación, situación, problema, implicación, necesidad. No es para vender per se, pero es para tener la información más realista de lo que él está buscando y entender que la necesidad o el problema que trae es ese y no otras cosas. Entonces sirve muchísimo y esta era la manera en la que se vendía en Omex, por eso llegó a ser, creo que la tercera más grande del país. Sí. Luego se alocaron, se metieron a la bolsa y empezaron a hacer otro tipo de cosas, pero... Y terminaron ahí medio complicados. Yo ya no me tocó esa parte, pero conozco a un director en Pachuca, él me lleva a Querétaro, por cuestiones de la vida, conozco a mis socios y a partir de ahí, pues empezamos a hacer esto. Nuestra gran marca se llama Los Agaves, hemos hecho Los Agaves, el Agave Azul, el Agave Cristal, el Agave Diamante, el Agave... O sea, y se ha ido desarrollando. ¿Y si hay agaves? Y sí, por supuesto, y si hay agaves, y así hemos hecho ya otro tipo de proyectos, ¿no? Pero creo que la gran diferencia fue que nos complementamos muy bien. Ellos habían hecho ya muchas otras cosas con su papá, el ingeniero Braulio, aquí en México, pero como cualquier desarrollador que hace 20 casitas, un proyecto de esta manera y todo, y yo llego con un know-how comercial muy fuerte, que es lo más importante. Y entonces ahí, pum, esto se detonó y de repente empezamos a hacer 150 casas al año, 200, y eso... Y hoy llevan más de 4,000. Sí, hoy llevamos más de 4,000. Y lo que falta, mi querido Jorge, pues felicidades. Sí. Gracias por compartirnos. Solidity Group, ¿qué hacen? ¿Qué haces ahí? Mira, Solidity es un tema muy, muy interesante porque tiene la percepción del extranjero y eso me ha enseñado a mí muchísimo cómo ven ellos a México y no cómo lo vemos nosotros. O sea, tú hablas, ahí hay chilenos, venezolanos, argentinos, de Europa, hay socios mexicanos, norteamericanos. O sea, es tan grande el consejo, tan interesante que, y además se ponen buenas los debates y las discusiones. Pero saliendo de ahí, todos se cuadran a la decisión que se tomó y se votó a la mayoría y vamos. Entonces, son diferentes áreas. Ellos vienen del mundo de los alimentos. Han llegado a maquilar todo lo que dice Great Value, por ejemplo, lo hace en el grupo. Y Daniel Riffel es el presidente de la compañía, de todo, pero no toma decisiones unilaterales, y eso a mí me gusta. Incluso dice decisiones unilaterales, responsabilidades unilaterales. Entonces, se reparte muy bien y se puede trabajar. Tenemos Wallstrat, Wallman hace... Epic Centers y los temas turísticos, y Wallstrat hace más las plazas comerciales, las residencias de la Universidad de Anáhuac que hicimos ahí enfrente en Querétaro. En Cibatá. Y pues muchos proyectos mixtos principalmente, ¿no? Madre, me metieron un poquito hospitales. A la vivienda, ahorita están con el proyecto de San Andrews y creo que son 8 hospitales en el país. Y yo lo que hago ahí, soy consejero comercial, tengo un equipo comercial dentro de cada una de las compañías y en algunas en donde siento yo que no puedo aportar valor, ahí no entro y cambio. Y la verdad es que es muy interesante. Qué bien, ¿no? Y además todo el aprendizaje, toda esa absorción que eres. Sí, claro. Eres un crack, me imagino que tienes una perspectiva del sector en todo el país. Y es lo que tengo que preguntar, ¿cuál es la perspectiva de la industria para los próximos, para este 2024, para los 2025? Yo tengo una visión al 2030 que es el como el proyecto que hay, creo que es bastante atractivo hasta en la ONU y todo eso. Sí, 2030. Considero que, por ejemplo, hablando de un nicho en específico, el 2025 va a ser un parteaguas de regreso a una nueva realidad de oficinas. No es la misma, no vamos a regresar a lo que había, pero va a ser otra. Van a requerirse oficinas. Es más, va a haber problemas de lugares de oficinas, porque todavía hoy, por ejemplo, en Querétaro, Monterrey, algunos lugares, aquí no tengo el dato, aquí debe de haber todavía muchas oficinas, pero... Ciudad de México es la única que sobran todavía, en la única ciudad, en la única entidad. A ver, la gente que hace negocios en serio necesita un lugar privado, un buen espacio. No puedes estar trabajando en Starbucks, no puedes estar trabajando. Hay nichos que sí, ¿no? Sí, el tema digital. Pero lo demás no. Y como todos ya no están construyendo oficinas nuevas,
sea, las últimas oficinas se empezaron en el 2019 y el que pudo zafarse antes de lo logró y el que no, pues las construyó y ahí están vacías. Cuando eso se revierta, por ejemplo, en Querétaro, imagínate cuántas personas llegan a Querétaro todos los días. Hay datos ahí de 150 familias, de 50, 80, o sea, aunque fueran 40 familias diarias. Todos los días. Es muchísima gente que está llegando de todos lados. ¿Dónde van a estar esas personas? No pueden estar en su casa. No está preparado para eso. Entonces, ese nicho en el 2025 va a ser una nueva realidad con respecto a las oficinas. La vivienda, sí dependemos, porque la vivienda en terreno social y todo eso va a seguirse innovando, va a haber muchas revoluciones con respecto a los materiales, a la forma de construir. A la rapidez, eficiencias administrativas, o sea, todo lo repetitivo ya no lo vamos a estar haciendo. Pero en el tema del interés social, que con eso empezamos la plática, necesitamos que apoye el gobierno. O sea, ahí ese es un juego que no se puede hacer nada más con el desarrollador. Porque si se lo dejas al desarrollador, lo que hace es que lo abandona y se pone a hacer negocio en otro lado. Y el turismo es una cosa maravillosa que tiene México, sí, que podríamos explotar todavía más. Creo que ahí nuestro principal reto es de seguridad. Es un tema de seguridad. No hay otra cosa más grave. No hay otra cosa grave que duela a México más que todo lo demás puede ser manejado, pero el tema de seguridad es importante, que además ayuda a la corrupción y a todo ese tipo de cosas que se van ahí, ¿no? Pues sin duda estamos en un año en el que las elecciones tendrán que determinar si va a haber seguridad o no va a haber seguridad, porque correcto, ya además es algo que todos los mexicanos demandamos. Bicapital, ¿qué haces con Bicapital? Mira, yo no estoy en Bicapital. Bicapital es parte del grupo Solidity. Ese es el área del fondo en donde ellos levantan capital para determinados proyectos. Es donde se democratiza y puede entrar cualquiera, porque a Solidity Group no puedes entrar si tú quieres, es un fondo privado, entonces ahí no puedes entrar más que por una invitación. Pero por medio de Bicapital y eso, ahí sí, y hay determinadas, o sea, abre y cierra de proyectos y puedes entrar, lo maneja Nelson. Y bueno, es que son muchas empresas las que hay en allá adentro. Pues interesantísimo todo lo que haces. Y bueno, como referente que eres del sector, te quiero finalizar preguntándote y que le digas a quienes nos están viendo, a ese emprendedor que quiere dar ese salto, como estos chavos que me contabas, sí, en Ciudad de México, hacer su primer desarrollo, sus primeros pininos, ¿por qué sí y cómo? Qué bueno que me preguntas, me lo han preguntado en otras ocasiones, pero no de esa manera. Creo que lo que yo podría decirles es que primero tienen que entrar a trabajar con un desarrollador que puedan hoy revisar de manera clara sus antecedentes, lo que ha logrado, sus reconocimientos y que tiene ahora la posibilidad de tener referencias que no puedes ocultar o que no puedes maquillar, porque las redes sociales son así. Entonces, tienen que trabajar con ese tipo de personas primero, antes de aventarse a hacer un proyecto. Porque los proyectos hoy dependen de muchas circunstancias que son demasiado volátiles. Entonces, yo no les recomiendo a los doctores, si quieren invertir, que inviertan con alguien que lo sepa hacer, no traten de hacerlo ellos. Así como les diría a Infonavit, no lo trates de hacer tú no haces eso. Entonces, primero tiene que haber una curva en donde te des cuenta dónde están los riesgos y aprendas lo más importante que tiene esta industria, que es un estómago y una resiliencia muy fuerte, a pararte todos los días sabiendo que debes 150 millones de pesos, o 60, u 80, y la gente se está volviendo loca con su tarjeta de crédito con 300 mil pesos. En este lado, por eso es el lado oscuro, o sea, tienes que tener una cara ruda, fuerte, comercializar muy bien, porque cuando las cosas salen, te va muy bien. Entonces, no estoy diciendo que no le entren, estoy diciendo que lo hagan muy cuidadosos y con una estructura, con alguien que venga con ustedes, antes de que lo quieran hacer solos. Esa sería mi recomendación. Jorge Torres Landa, de verdad, siempre, siempre es un gusto ver y escuchar todo lo que dices. Igual. La primera vez en este programa, pero espero que sea la primera de muchas. Sí, pues nos vamos a estar viendo. Gracias, Jorge Torres Landa, que lo encuentran, insisto, ¿dónde? Estoy en Instagram como Jorge Torres Landa, en TikTok, LinkedIn, YouTube, pues en todas las redes sociales. Oye, dije que era la última, pero tengo que preguntarte, ¿dónde invertiría hoy Jorge Torres Landa en 2024? ¿En qué ciudad y en qué zona de esa ciudad? Bueno, yo invierto y seguiré invirtiendo junto con todos los que están con nosotros alrededor en el Bajío, principalmente Querétaro, Aguascalientes,
Si es industrial, San Luis Potosí también es un gran lugar para invertir. Y si es turístico, la verdad es que a mí me llama mucho la atención toda esa franja de Mérida que se está volviendo bastante atractiva y que creo que no está tan mal en permisos y licencias, ya ahí va más o menos, porque yo no entiendo muy bien algunas de las zonas de Tulum, la verdad. Es bastante complicado. Nosotros en Solid hicimos un hotel ahí en Aldea Sama y ya no quisimos volver debut a hacer nada. Debut y despedida, sí. Ya no quisimos volver a hacer nada. Conozco muchísima gente de mucho valor en Playa del Carmen, pero esa zona de la Riviera Maya creo que sería bastante interesante. Interesante, compleja en tema de licencias y bueno, ya. Muy compleja. Jorge Torres Landa, muchas gracias por conversar con nosotros. Igualmente. Y pues muchas gracias y muchas gracias también a ustedes. Recuerden que esto, además de escucharlo aquí en el programa de radio, todos los jueves 10 de la noche a 2:04 de la tarde, en más de 28 estaciones en todo México y el sur de Estados Unidos, nos puede escuchar también en el podcast. Véngase a todas las plataformas, nos encuentra también en YouTube como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si está en el podcast, por favor, deje un comentario, que por cierto, agradecemos a todos los que escuchan el podcast en Apple Podcast, porque recién nos enteramos que somos el segundo podcast más escuchado en esta plataforma en el área de negocios. Muchas gracias. Yo soy Luis Ramírez. Síganme en redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Hasta la próxima. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.